poquito, Guillermo. Ahí tiene un poquito, sí. Ahora, para allá. Un poquito por aquí. Un poquito por aquí. Mira para acá, mira para acá. María. Mira para acá, Martín. Que sí se puede gobernar sin ser un corrupto, porque nosotros nos vacunamos en casa y limitamos nuestros salarios y limitamos nuestros mandatos. Que sí se puede remunicipalizar derechos para transformarlo en servicios de calidad y además mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras que los desempeñan. Que sí se pueden garantizar derechos, como también el acceso al agua en esta ciudad. Quiero recordaros que Cádiz es una de las únicas tres ciudades de España en la que no se le corta el agua a nadie. ¡A nadie! Sí se podía, claro que se podía. También se podía gobernar de otra manera, ¿verdad? Se podía utilizar dinero de todo para meterlo donde hacía falta. Y no meterlo en mamotreto, y no meterlo en propaganda, y no meterlo en autobombo. Es el momento de la búsqueda de la eficacia, de las ideas, con un equipo sólido y preparado. Basta ya de la incapacidad, de polémicas y excusas y sobre todo de una falta de previsión permanente cargada de muchísimo victimismo. Es el momento de dar un giro al Ayuntamiento de Cádiz y por tanto a la ciudad, desde el desarrollo, desde el compromiso y desde la búsqueda de nuevos horizontes. Hoy empieza pues un poco esa carrera, pues hasta que va a concluir el día 26 de mayo, pues lógicamente con la nueva, el nuevo equipo de gobierno pues para lo que es nuestra ciudad, ¿no? Desde Ciudadanos abordamos este reto pues de una manera muy ilusionante. Tenemos muchísimas ganas y damos el paso al frente, pues bueno, muchas personas que venimos totalmente desde fuera de la política, movidos pues bueno, pues por la voluntad de servicio para trabajar por nuestra ciudad, para hacer que nuestra ciudad sea ese sitio que todos queremos para vivir.